tengo aquí un marico. Venga. ¿Quedamos bien aquí? Vamos a ver. ¿Ya está grabando? Ya está grabando. Venga. ¿Qué quieres de mí? No te lo voy a decir aquí en cámara. ¿Qué es perjudicial para los autónomos? un consciente vapeador. Frío del carajo. Y sí, sí, sí que hace frío. Llega Paquito por aquí. Bueno, muy buenas, vapeadores, no vapeadores, fumadores y exfumadores. Siempre digo todo esto porque yo hablo a todo el mundo. Bueno, hoy tenemos un invitado increíble. Pero lo más importante es que vapeador. ¿Y llevas cuántos años llevas? Yo, en serio, 3 años. 3 años vapeando. 3 años. Pablo Chiapella. Bien. ¿Has visto? ¿Has visto? Chiapella, que sería Chiapella en castellano, pero Chiapella está bien dicho. Con Chiapella, si está bien Chiapella. Dicho, también me giro. Si no, no te giras. Si no, no me giro. Oye, haces series de televisión, sí. Haces programas, sí. Monólogos. Ahora presentarás un programa, que ahora hablaremos de él. Sí. Incluso hiciste Las Campanadas, creo que en 2012. En 2012 hice Las Campanadas, sí. ¿Qué te queda por hacer? Pues muchas cosas. Me queda por hacer buen cine, que he hecho una peliculilla. Y cortos y largos, ¿verdad? Has hecho también. Sí, y me gustaría hacer más cine. Más cine. Es mi objetivo, porque de momento, aunque quiera hacer algo más, no tengo tiempo. O sea que solo tendría tiempo y le daría tiempo a una buena peli. Que la tengo ahí pendiente, pero bueno. Está ahí. Paciencia, paciencia. Saldrá. Tengo cositas, ¿eh? Hay proyectos. Ya me explicarás. Ya creo que me has respondido, pero ¿en qué escenario te encuentras más cómodo? ¿En qué escenario todo esto creo que haces? Pues mira, lo cierto es que yo soy de estos actores que le cuesta elegir, porque es cierto que cada lugar te ofrece una cosa, ¿no? El teatro, la inmediatez del público, de tener que empezar la historia y cerrarla, el no cortes, todo eso, te da el vivir un presente inmediato que ni uno mismo cuando está viviendo es consciente, porque cuando tú estás viviendo en tu vida y en tu día a día, estás pensando en lo que vas a hacer de comer, en lo que tienes que hacer mañana, en tu hija, en tu hijo, en tu novia, en todos los problemas o no problemas que te rodean. Lo bueno del teatro es que cuando te metes con un personaje y abre el telón, eres durante esa hora, eres el personaje y solo piensas en lo que le está ocurriendo a ese personaje. Cuando sales después, sí, tío, sí, entonces es el presente más presente que he vivido nunca, ¿no? Es como que estás, eres consciente, respiras lo que hueles, lo que sientes, y eso me encanta, pero la tele también me flipa. La tele y hacer ficción me parece súper divertido. Entonces no podría elegir. Yo, mientras hay alguien que me diga sí o no, abran un telón, ahí empiezo a divertir. En época de grabación de la serie, ¿qué hora te levantas? Pues mira, tenemos un horario bastante perro. Nos levantamos a las 6 de la mañana. Aprox, y dependiendo la jornada, dependiendo si tienes doble unidad o una, te puedes llegar a casa a las 9 de la noche o a las 5 y media de la tarde, o es un trabajo de muchas horas, eso es así, y aparte muy de palmar, ¿eh? O sea, te dicen que estás 6 y luego estás 10 y te las comes, o sea, que eso es así, pero bueno, mientras tenga el vapor a mano, que palme no vas. ¿En la serie vapeas? No. No, pero tampoco fumo. O sea, no en la serie, cuando estás en el plató, en el estudio. Sí, en el estudio. Sí, aparte nos dejan, porque fumar no dejan dentro, pero... Y dejan vapear, no dejan fumar, pero dejan vapear. Dejan vapear. Oye, tenemos también un compañero y un amigo en común, que es Tranca, Juan Ibáñez. Sí, Juan. Que siempre, ya lo he entrevistado como 3 veces y siempre me dice, oye, cada vez hay más gente del Hormiguero que está vapeando. Uh-huh. Y ya creo que hay media redacción del Hormiguero vapeando. ¿Te ha pasado a ti lo mismo con la serie? Pues sí, sí. Además, que te lo digo de verdad, llegué... Porque es aquello de, oye, ¿qué es esto? Infórmame. Sí. En este último año, por lo menos, han caído 5 fumadores. En el vapeo. Sí, no te miento, ¿eh? No es porque estés aquí grabando. Muy bien, muy bien. Te lo digo de verdad. Aparte, lo originé yo porque entré con el primer bicho y lo vieron y lo fueron comprando uno y otro y al final, bueno, casi no nos vemos las caras ya en plato. Porque también tenemos que decir que el primer vapeador, pues, te lo dio Tranca, ¿no? El primero de Paz me lo dio Tranca, sí. Yo antes ya había consumido en otros sitios y tal, pero el primero potente y que realmente mantengo es... ¿Es tu día a día este? Este es mi bicho, sí. Contento, Sí, mucho. Oye, vamos a seguir hablando porque es inevitable hablar de esa serie. Uh-huh. ¿Qué es para ti La que se avecina? Pues todo, tío. Después de 11 años, imagínate, entré con... Tengo ahora 41. Entré con 30...
No, entré con 28, porque empecé en Aquí no hay quien viva. ¿Aquí no hay quien viva? Sí. ¿Y qué pasó? Entraste y dije... Pues nada, entraste, tío. Y bueno, ya me voy. No, entré en una serie totalmente formada, que además tenía un 45% de ser de audiencia. Increíble. Que yo decía, bueno, por fin he pillado cacho, ¿no? Y a los 6 capítulos me dicen que no se hace más. Y digo, no me puedo creer, jodas, tío. Pero si esto es el éxito nacional. Como llego a casa yo, le digo, oye, que al final nada. En un principio fue bastante duro, ¿eh? Porque ya te digo, pasar de una serie sólida a un proyecto bastante extraño, como iba a ser en origen la que se avecina, porque fue una medida, se originó por órdenes de gente que realmente tenía el poder. En aquel momento José Luis Moreno vendió parte de su productora a Telecinco, y Telecinco lo primero que exigió es que palmara Aquí no hay quien viva e hicieran un proyecto similar, que en un principio iban a ser los mismos actores, los mismos personajes, en Telecinco. Por temas burocráticos al final no pudo ser, y derechos y tal. Entonces Alberto y Laura se encontraron con la tesitura de tener que generar con los mismos actores un proyecto de vecinos donde los actores que ya eran reconocidos por personajes históricos hacían otro, o sea, un Frankenstein absolutamente. Y yo dije, joder, qué putada empezar de cero, pero luego se ha demostrado que me ha venido muy bien, porque en Aquí no hay quien viva estaba lleno de vacas sagradas, ahí no había nada que hacer ya. Ya estaba... Y esto se originó de origen y hemos podido Amador, ir metiendo cabeza, y ahí nació Amador, que tampoco nació como protagonista, y ahora pues fíjate, es uno bastante. De los pilares de... ¿Qué hay de Pablo y Amador? ¿Qué se puede ligar de ahí? Sí, bastantes cosas, hombre. A mí dice que es el mismo y no lo creo. No, el mismo no soy, porque no tendría amigos ni nadie que me quisiera. Pero por ejemplo, la energía, yo soy muy, muy impulsivo también. Envidio de Amador el optimismo, por ejemplo. Amador es un tío que se cae 10 veces, se levanta 10 veces y vuelve a partir de cero como si no hubiera tenido el problema anterior. O sea, es un tío que siempre se levanta y lucha. Y eso es admirable. Compartimos sobre todo la energía y un poco lo impulsivo. Y la cara, claro, que es la misma. ¿No estás un poco cansado del personaje o no? Como hay gente que le pasa, oye, pues ya, me llevo por la calle, me llaman Amador. No, de eso no. Las típicas bromas. No, porque ¿no te eso llega cansado? No me llega cansado. Bueno, a ver, según el día, ¿no? Hay días que te levantas con la cabeza torcida, vale, o, bueno, o fastidiado, y vas a por pan y te dicen, ¿quieres salami? Y dices, otra vez, ¿sabes? quiero una barra de pan. Pero la realidad es que es parte de mi oficio. O sea, es un buen síntoma, quiero decir. Que si eso ocurre es porque el trabajo está bien hecho, y sobre todo porque la gente se ha tragado el personaje hasta el anzuelo. Quiero decir, que me ven y se creen que soy Amador. No conciben que hay detrás un actor que interpreta al personaje. Entonces eso tiene de bueno que se lo han creído, de malo que te encasilla, pero prefiero estar encasillado que en casa viéndolas pasar. Que Amador ha traído muchas cosas, tuvo tu época, hemos estado hablando antes, tu época de bolos, sí, que hacías de Paquirrín, ¿no? ¿Cómo has dicho? Hacías de Paquirrín. Hacía... Que ya coincidimos, este señor y yo coincidimos ya hace como 5 o 6 años en Barcelona, sí, en una discoteca, venía de bolo, sí, incluso... Y le hice de copiloto, ¿eh? Verdad, con el gorrito de... No, con el gorrito no. Pero ya coincidimos ahí y lo hemos estado comentando y... Joder, ¿que tuviste que parar eso o cómo fue? No, pues... decidí hacer algo más productivo a nivel creativo, y en lugar de pasarme por discotecas, pasarme por teatros. Entonces levanté un monólogo, levanté una obra de teatro y lo dejé porque me era mucho más gratificante abrir un telón que irme a una discoteca a dejarme ver, sinceramente. A esas horas de la noche, madre mía. A esas horas que podía estar durmiendo. Bueno, tuvo su momento, también era más joven. Lo pasé bien, no reniego de nada de lo que he hecho, la verdad. Pero había que pasar página, había que crecer. ¿Qué es lo peor que has hecho o has tenido que hacer delante de una cámara? Delante de una cámara, delante del público, pues, en un pues teatro. Imagínate, con Amador... Con Amador es un personaje que ha bajado a los infiernos. Quiero decir, que ha vivido todas las fechorías posibles que se le ocurra a un guionista cabrón. ¿Y tú lo has pasado mal? Hombre, me han quemado vivo, me han hecho vivir en un trastero, me han hecho bailar en tanga, me han crucificado, me han enterrado vivo... ¿Qué más te puedo contar, tío? Me han ordeñado. O sea, te recuerdo que... Has hecho de todo, leche con las tetas, con las mías propias. O sea, es que... Eso se me queda ahí. El día que yo vi que me habían hecho un pecho de látex como el mío y me apretaba y me salía leche, eso es una imagen que yo me llevo para mí, y es el que no lo ha vivido no sabe. Es mejor que la primera comunión. Lo recuerdo más, eso también es verdad. Perrerías todas las que quieras, y en un teatro, bueno, también
El hecho de enfrentarse como monologuista a un público y quedarte en blanco, o que el chiste que creías que iba a funcionar no funciona y venirte abajo. Y en teatro, pues, hecho de loco con alguien voló sobre el nido del cuco y me han dado, me han electrocutado, me han operado, me han hecho de todo. La verdad, porque tú antes de la serie La que se avecina has estado mucho más serio, o sea, has participado en diferentes series. Sí, sí, y has hecho todo tipo de, sí, de papeles. Sí, de hecho. Hay que tener en cuenta eso. De hecho, yo iba para Macarra, ¿eh? O sea, yo lo que me daban antes de aquí, de La que se avecina, eran personajes macarrillas, como chulescos, como hecho hasta de maltratador, eran personajes así como cárcel, presos. ¿Y por qué? Locos. ¿Y eso por qué? Pues por mi aspecto, tengo un aspecto así como un poco neandertal igual, ahora cada vez menos, o cada vez más según lo mires, y ya te digo, hacía personajes pues con un marcado género masculino, eran como muy chaspalante, hasta que llegó La que se avecina, empecé a hacer comedia en firme, a pesar de haber hecho antes Muchachada y demás, que eran sketch cortos, pero me presenté al mundo de la comedia con La que se avecina y bueno, en ese carro estoy, pero ya te digo que yo iba destinado a hacer otro tipo de personajes, sí, 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 sí. Oye, vamos a hablar de lo que hemos venido también un poquito, el de cigarrillo electrónico, del vapeo. ¿Qué ha supuesto en tu vida el ser vapeador? Pues mira, buenos olores, subir escaleras con mucha más facilidad, salir al monte con la bici y no ahogarme. Tú también siempre has hecho deporte. Sí, sí. ¿Estudiaste? Hecho, sí, estudié educación física, siempre he sido bastante deportista. Y el tabaco me estaba empezando a resultar un problema, tío. Un problema de olores, sobre todo, estaba hasta las narices. Y el hecho de tener una hija también me marcó un antes y un después. Dije, tío, no puedes acercarte a tu hija, darle un beso y oler a Marlboro o a lo que fumases, ¿no? Me era muy desagradable, me tenía que salir a fumar fuera, que ahora tampoco vapeo delante de ella y tal, pero bueno, el caso es que es mucho más saludable y me lo noto realmente en el día a día. O sea, no es un invento. Antes me costaba más según qué cosas y desde que vapeo pues estoy mejor. Y encima de un escenario también a lo mejor te puedes notar, ¿no? No, claro, imagínate, esa energía. En el escenario, sobre todo el tema garganta. Cuando estaba haciendo teatro con la puerta al lado, tenía como 10 funciones semanales. Wow. Y me lo llegué a notar mucho. O sea, de esto que a la tercera función estaba ya jodido, no llegabas, los tonos, siempre con la garganta fastidiada. Y es ahí cuando dije, mira, ya está bien, tengo que volver al vapeo en firme. Y me he quitado infinidad de cigarros. Ahora no voy a mentir, algún piti me he hecho, pero, macho, me he pasado igual de 15 a 3 o a 2, incluso hay días que me olvido, ¿sabes? Sin ninguno. De momento todos son beneficios. ¿Y qué sabores te gustan más? Me gusta el tema frutal. ¿Tema frutal? Tema frutal, sí. Me gusta el mentolado también, que tenga un punto así menta y que me refresque la garganta también me va bastante. Y luego los olores, el olor, los dulces, los cremoso. El cremoso menos, fíjate, el mundo vainilla y demás. El vainilla no tengo la misión. Que tiene un puntito así como, no sé, no le pillo el punto. Es pesado. Sí, es un poquito pesado, me termina atorando un poquito, pero el mundo fruta me encanta, todo lo frutal me encanta. Y luego también el rollo tabaco, ¿eh? Los que tienen tabaquil. Un punto... Hombre, hay muchísimos variantes de tabaquiles. Sí, sí, muchísimo, sí, sí. Bueno. Tiene así, estos que tienen un puntito madera, también me gusta a veces, porque, no sé, necesitas un golpe más fuerte de garganta y tal. Pero vamos, estoy abierto a todo, ¿eh? Qué mal voy suena. A cortar solo esto, voy a poner, suena. Estoy abierto a todo. No, hombre. Es más, en la casa de campo, suena fatal. Hostia, estamos en la casa de campo, señores, ¿eh? Todo controlado, todo controlado. Oye, ¿quiénes son el cuarteto de Albacete? ¿Y cuándo vais a sacar el primer disco? El cuarteto de Albacete, en realidad, bueno, si tiene tela, ¿no? Tiene historia. Pues, fíjate, va a hacer 15 años. Ha salido ahora un documental de La Hora Chanante, de los 15 años de los Chanantes, y nos vinimos 2 años antes. Bueno, vamos a introducir un poquito a la gente. El cuarteto de Albacete es la gente de Albacete, sí. Ernesto Sevilla, sobre todo, que Ernesto lo conociste Sevilla, hace mil millones de años. Exactamente, lo conocí en el cole. Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes, Raúl Cimas y yo. Somos los cuatro que somos de Albacete y vinimos a buscar un sueño hace 17 años a Madrid y Paramount Comedy nos juntó en una oficina y surgió La Chanante, Muchachada Nui y toda una amistad. ¿Es un poquito todo culpa de Ernesto Sevilla que tú estés aquí hoy en día? Absolutamente, porque es el que yo estaba con mi oposición de Magisterio de Educación Física a 3 semanas de presentarme y es el que me llamó al teléfono y me dijo, oye, que me han comprado un corto y quieren que lo haga en Paramount. Cerré el subrayador, me vine a Madrid y tu casa, sí, venga, sí, eso dice. Que voy a hacerme actor.
¿Cómo lo cuentas? Eso fue un martes, el miércoles me recogió con su padre en coche, el jueves estaba en Paramount Comedy reunido, el viernes grabamos la pieza y han pasado 18 años y no he vuelto a tocar un pito, un chándal, ni la posición la olvidé ya, claro. Pero sigue haciendo deporte. Sigo haciendo deporte, pero ya no ejerzo ni me terminé de sacar las alegrías que nos han dado en la vida. Fíjate. Y a YouTube también, la muchacha de Noia, a YouTube también, las alegrías que han dado en YouTube, esos vídeos. Y sobre todo te demuestra que la vida, por mucho que la planees, hay veces que te arrolla, y a mí me arrolló y aproveché el tema está en que te arrolle y una vez estás, estar preparado, porque a pesar de yo no haber hecho nada, inmediatamente me metí a teatro, me ofrecieron teatro serio como protagonista y sin tener solidez ni una experiencia demostrada, supe sacarlo para adelante. O sea, hay que subirse al tren y luego estar preparado y listo para dar lo mejor de ti. Y que Ernesto ahora es tu hermano. Y bueno, y luego ya eso, para más Inri, Ernesto termina siendo mi hermano en una serie de éxito para Telecinco, líder de audiencia. ¿Ayudaste tú a meterlo? ¿Ayudaste? No, eso fue el que se encontró con Laura Caballero en una fiesta. Ya Laura era consciente de que era amigo mío de toda la vida. Por aquello conectaron, estuvieron hablando y el otro le dijo, oye, yo quiero estar tal y cual. Y luego ya, pues claro, lo que sí soy culpable... es que una vez entró en la serie, pues lo pusieran conmigo y se generara esa sintonía que tenemos, que es una sintonía que se generó en tercero de GD. Es impagable eso. Claro. Es impagable. Entonces, el guionista sabio que es, y productor y director y demás, Alberto, dijo, estos funcionan como un tiro porque parecen hermanos de verdad. Y es que, tío, y Ernesto ya llevaba su personaje bien aprendido. Muy bien aprendido, y Ernesto, que es un figura, y te meas con él, obviamente. O sea que sí, han aprovechado la sintonía que traemos de serie. Muy bien, increíble, muy bien. Yo me alegré mucho cuando vi mis tías, hostia, en esto. Yo también, y para mí fue muy gratificante de repente de tanto tiempo con los mismos personajes y que te metieran a alguien así, para mí fue partir de cero. Oye, vamos a hablar ahora de la actualidad, un súper proyectazo que a mí también me encanta, estoy muy contento porque yo vengo de Cataluña y es algo que nos vas a explicar ahora. Estás preparando para 2018 El Paisano para Televisión Española. Exactamente. Cuéntame, ¿qué es El Paisano? Pues mira, El Paisano es una adaptación de un formato catalán que lleva 6 años emitiéndose en TV3, que se llama El Foraster. Que es un tiro allí, funciona una como pasada. Dios, son 6 temporadas, tiene un premio Ondas y es un formato muy bonito, muy cuidado, donde los protagonistas son los habitantes de pueblos de menos de 1000 habitantes. Yo voy en este caso a Yesquim, aquí soy yo en Televisión Española, seré yo, y me voy a pueblos de menos de 1000 habitantes y convivo con ellos 24 horas, no, 48 horas, que en realidad es un día más, hay un poco de invent ahí, pero bueno, son 2-3 días. Y luego, según lo que me han contado en ese reportaje, que luego les pasamos a las 2 semanas, sí, a todos en un teatro donde el pueblo habilite, les hago un monólogo relacionado con lo que me han contado. O sea, Pepito vivido. El camarero me ha dicho que Juanito el panadero es tal, y entonces se crea una sintonía entre la gente del pueblo, pues muy especial, porque son los protagonistas y además no es solo comedia, la gente te cuenta sus diversiones, pero también te cuentan sus dramas. ¿Y ya llevas grabando? Sí, llevo 5 pueblos ya. ¿Alguna anécdota así? No, sobre todo la anécdota más que concreta, me está sorprendiendo cómo lo cambiante que es España poniendo por medio 100 kilómetros. O sea, ¿de 100 kilómetros a 100 kilómetros? De 100 kilómetros a 100 kilómetros, incluso en la misma provincia te vas a pueblos distintos y dices, coño, es que parecen de otro planeta, tío. España es súper rica en diversidad y me está sorprendiendo lo entregada que es la gente, lo cariñosa y lo poco que le cuesta ser sincerarse, ¿sabes? Delante de la cámara y contarte, oye, pues he padecido esta situación y a mí, que no me conocen de nada más que un referente televisivo que no saben ni qué va a ocurrir, pues se abren, me lo cuentan. Ti, ¿no? ¿Tú crees que te va a ir bien? Yo creo que sí, porque me está dando un punto de humanidad increíble. O sea, convivo con ellos de verdad, ¿eh? No es esto voy y luego me retiro. Yo estoy con ellos, me voy a cenar con ellos, me invitan a la casica de tal, a la cena de tal, estoy con ellos como si fuera uno más. ¿Y cuándo se va a estrenar? ¿Lo podemos decir más o menos? Siempre puede ir cambiando la televisión. Cambiará, puede cambiar. Cambiará, pero seguramente sea para después de Semana Santa. Okay. Yo lo recomiendo muchísimo porque yo vengo ya de Cataluña de ver ese programa, El Foraster, y el formato es increíble. El formato es increíble. A mí es el que más me gusta de televisión catalana, de TV3. Es muy bonito. Y, hostia, pues mucha ganas de verlo. Es muy precioso, bonito. Como dices, como decíamos antes también, te vienes de aquí a aquí. Claro. No, y los pueblos quedan muy bien editados, quedan muy bonitos.
ellos, a ver, es un programa de comedia donde siempre se le mete un poco de caña al protagonista, al que te ha contado la historia, pero siempre desde el cariño. No vamos ahí a reírnos de nadie, ni a llevar nuevas tecnologías, que no sepan ellos, vamos a aprender de ellos. Y es la hostia. Lo que pasa es que el problema con Cataluña va a ser que tenéis el Foraster después de 6 años alto, ¿eh? y al gran Kim, que lo hace de miedo, y lo vais a ver y vais a decir, ¿qué hace el desgraciado este? Oye, intentándolo, pero una, bueno. ¿Una colaboración? ¿Puede ser una colaboración? Kim en el paisano y en Foraster. Yo por mí encantado. Por mí sería. Vamos a intentar que llegue este mensaje a Kim. Para eso tendría que funcionar el paisano primero, para que los dos tuvieran una entidad propia y en un momento dado hacer boom y juntarnos en algún sitio. Sería brutal, pero para eso habría que darle un sitio tiempo neutro al paisano. Sí, sería un, yo me imagino que sería un sitio neutro. Pues no lo sé, un sitio neutro, no sé dónde nos podríamos ir. Ah, no me digas las Maldivas, porque tendría que ser a mano, pero no sé, se podría echar a suertes, al aire. Moneda al aire, o dardo como hace él. Y donde caiga, allí no. ¿También haces los del dardo tú? No, nosotros hemos inventado otra cabecera. ¿Un bolo? No lo puedo decir. Ah, vale. No lo puedo decir. Un troncazo, donde caiga el tronco. Un hacha, ahí. Oye, pues vamos a seguir vapeando aquí un rato. Un placer conocerte, un placer venir aquí hasta la casa de campo. Ahora vamos a dar una vuelta por aquí a ver qué hay por aquí. Pues... es algo rino que más cosas. Gracias, Pablo. Nada. Que apela. Que apela. Mucha suerte. Yo te digo, tengo muchas ganas ya de ver ese formato. Espérame, Televisión Española, también hablamos, que va a quedar ahí súper guay. Y a seguir vapeando y a repartir salud. ¿Vale? Oye, un placer. Y muchas gracias, chicos. Pues si os ha gustado el vídeo, pues no se lo pasáis a vuestros amigos. No fuméis, que es malo. No, diles algo. No, que no fuméis, que no fuméis. Que como mucho vapear, pero fumar, cigarritos fuera, Cortando. Hombre, venga. ¡Hala! ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Adiós!